Ahí viene ya la lancha desde Guatemala a dejar la hielera que hemos comprado. Aquí viene Luis Alonso de traer su lancha nueva. Su lancha nueva y la hielera nueva que va a ser para la Leslie 3. Ya les digo, amigos, suscríbanse al video porque vamos a estar subiendo muchos videos de pesca. Ahí viene Brando Perol. ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! Hasta abandoné a Perol ahorita yo. No, hombre. Chulada y hielera, No. Ah, sí, este animal. Hasta 7 quintales agarran ahí. No, hombre, chulada, hielera, me. Ahora que no me diga el boga que nos vamos a ir de la oscurecida, me. ¿Y cómo es el diente con la lancha nueva, pues? Perfecto. Gracias a Dios, me. Aquí viene el comelón de pupusa. Hasta llantas le regalaron para el carretón. Bueno, vamos a ir a entrevistar allá a Perol. ¡Ey, qué tarde, babo! ¿Qué pasó? ¿Necesita que le ayude? Dejo de grabar si quiere. Ok, dele pues. Ahí va la hielera nueva para la Leslie 3. No, pero la lancha está perrona, el colorcito de adentro, ey. Igual que la Leslie 3. Sí, igual que la Leslie 3. También. Sí, no, hombre, está chulada. Es de 21, va. Ey, pero no le tapó allá. No le quiso tapar ahí. Ah, sí, por eso la voz se la escucha temblorosa. Por eso. Pero eso no puede salir en cámara. Eso no puede salir en cámara. En la hielera, póngala. Y entonces vos. ¡Ey, qué feo estaba en la mañana, va! Es lo que te digo. Cuando uno está aquí en tierra, el tumbo está chiquito. Y cuando empezás a capear. ¿Cómo te sentiste cuando ibas ahí a... ¿No sentiste que ibas a tirarte al agua? Oh, allá póngala porque no puedo salir en cámara. La Gina sí. Bueno, los dejamos con estas imágenes y nos vemos en otro video. Denle like y compártalo.